Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por participar del taller olfativo del día de hoy. Mi nombre es Evangelina Vendaño, soy formadora en Argentina de Calvin Klein, Hugo Boss y Davidoff. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en este taller olfativo que les va a permitir a todos ustedes poder tener un poquito más de conocimiento al momento de elegir una fragancia y de elegir la fragancia que nos identifica. Teniendo en cuenta eso, queremos contarles cómo se conforma una fragancia y todos los ingredientes que conforman una fragancia para que puedan estar en equilibrio y ustedes puedan ir descubriendo cada una de las notas. Está presente la pirámide olfativa, que nos permite ir descubriendo en una manera temporal cada una de las notas que conforman la fragancia que ustedes se prueban en piel o cuando recorren una tienda o una perfumería o van a un local de pigmento y quieren conocer una fragancia o un nuevo lanzamiento, empiezan a descubrir cada una de las notas que las conformen. La nota de salida es la nota que nos sorprende y es una fase más fresca, chispeante y vibrante. La nota de corazón es el alma de la fragancia y es lo que le aporta la esencia. La nota de salida le da la fuerza y la voluptuosidad. Y estas tres instancias permiten que ustedes descubran lo que es la fragancia en sí que ustedes eligen y que seleccionan para usar todos los días y en momentos especiales. Es importante, una vez que eligieron la fragancia, poder tener en cuenta algunos tips que los van a ayudar a que la fragancia persista más y también a que sea efectivo y que cubra las expectativas que ustedes tienen al momento de perfumarse. Y que durante toda la rutina de trabajo o alguna actividad o si quieren estar en un momento, un fin de semana al aire libre, la fragancia persista en piel. Una recomendación muy importante es cuando ustedes se van a perfumar, que sea en las zonas de pulso, ya sea en la muñeca, atrás de la oreja, atrás de la rodilla o del codo, y que sea 20 o 15 centímetros de distancia, como para que envuelva la fragancia cuando ustedes vaporizan toda la zona que quieren perfumar y sea más efectivo al momento de transcurrir toda la jornada. Y algo importante es, para que la fragancia se fije mucho más, más allá de la concentración de esencias que tenga la fragancia, que puede persistir un promedio de 8 horas o todo el día, pueden usar un tips que es muy recomendable y efectivo, que es aplicarse en las zonas de pulso crema de cuerpo sin fragancias en la muñeca, atrás de la oreja o en el codo o atrás de la rodilla y perfumarse arriba. Eso va a permitir que la fragancia haga contacto con una zona oleosa, se fije mejor y dure todo el día, sin que ustedes tengan que estar pensando que la fragancia no persiste o tengan que retocar en algún momento. De todas maneras, es importante que ustedes sepan que la fragancia es un accesorio más. Es como cuando nos aplicamos una campera o una cartera y cuando salimos de casa lo podemos llevar en la cartera para, en algún momento especial, volver a retocar. Pero estos son tips que son muy efectivos y que van a permitir que ustedes estén perfumados todo el día. Teniendo en cuenta esto, una vez que ya saben qué es lo ideal y cómo descubren su fragancia y cómo encuentran la fragancia que los conecta con su momento especial o con el día a día, les queremos presentar en esta oportunidad y vísperas del mes del Día de la Madre, una propuesta de fragancias que realmente es importante para que los aprovechen. Se encuentran con descuentos exclusivos de un 20%, son fragancias de nicho, con propuestas únicas, innovadoras, y van a descubrir uno de los últimos lanzamientos más importantes del año que acaba de llegar a Argentina también. Estas fragancias van a estar todas, las que les voy a presentar en el día de hoy, con un 20% de descuento y los pueden pagar en 3 o 6 cuotas sin recargo, con cualquier tarjeta, con lo cual los invito una vez que finalice la charla que se acerquen a nuestro stand y puedan disfrutar y conocer y elegir cuál es la fragancia para ustedes. En el día de hoy me acompañan 2 beauty advisors que son embajadoras de estas marcas en los puntos de venta donde ustedes van a pigmento a poder conocer cada una de las propuestas que les van a estar en cada instancia dando a conocer estas fragancias para que ustedes las puedan probar en piel o en el blotters, ¿sí? Y voy a comenzar a presentarles una fragancia única que es uno de los últimos lanzamientos femeninos de Hugo Boss. Hugo Boss es una línea alemana
que se caracterice por la confección de alta gama en prendas y justamente se inspira en esta propuesta femenina en una fragancia creada por mujeres y para mujeres, con Alive. Esta fragancia es ideal para la mujer de hoy, multifacética, moderna, que busca una propuesta olfativa ideal para usar todos los días, pero con mucha presencia y sofisticación. Les quiero compartir el video de esta propuesta olfativa para que ustedes puedan ver cómo conectamos con esta opción. No tenemos muy bien el sonido, que ahí están chequeando, les pido disculpas. Ahí se escucha un poquito mejor. What makes you feel alive? Alive, the new feminine fragrance by Boss. Bueno, esta fragancia, como ven en imagen, Emma Roberts es una actriz súper reconocida, es nuestra embajadora y la que realmente nos invita a descubrir esta nueva propuesta de Hugo Boss, que quiere conectar con la perfección, la determinación y la pasión de la mujer. Tiene como nota predominante la vainilla de Madagascar y el jazmín de la India, y nos sorprende con una nota fresca, bien vibrante, como las moras negras, que tiene como nota de salida. O sea que las invito, tenemos a todas nuestras expertas y beauty advisor perfumando con esta fragancia para que puedan encontrar si es la fragancia que los identifica a ustedes para usar durante todos los días. Y es como la oportunidad, en este caso, esta propuesta sofisticada y con mucha fuerza de poder aprovecharla en esta promoción especial. Esto es uno de los últimos lanzamientos femeninos de Hugo Boss y las invito a descubrir esta nueva propuesta. Que como pueden ver la imagen y como les muestro, es una con líneas bien sensuales, atemporales, que no solamente nos conecta con cada una de las notas, como la vainilla y el jazmín, que es un símbolo de la feminidad y la sensualidad, sino también el sello característico de Hugo Boss. Y para conectarnos con lo que es el equilibrio, la fuerza y unir fuerzas con la naturaleza, Davidoff, una línea suiza, nos invita a descubrir dos propuestas femeninas que son ideales para primavera-verano. Una es Cool Water Woman, Eau de Toilette, que es una propuesta que desde el momento en el que nosotros vemos el frasco, nos transmite serenidad y profundidad, y los colores celestes transmiten lo que es el mar y la calma. Si nosotros buscamos una fragancia cálida y sensual, ideal para usar en cualquier momento del año y en general a veces elegimos en primavera-verano una propuesta un poquito más fresca, es la fragancia ideal. Tiene notas de melón como nota de salida, lirios del valle en la nota de corazón y la profundidad se lo aporta la madera de cedro. Esta fragancia es icónica, hace muchos años que está en el mercado como propuesta y realmente nos permite usarla para todos los días o para un fin de semana. Cuando buscamos un fin de semana y ahora que vienen los días más calurosos, algo fresco, pero que nos permita estar cómodos y que persista durante el día, es la propuesta ideal. Davidoff lanzó un nuevo lanzamiento que es muy reciente, que los invito a descubrir, que lo están promocionando en el salón, que es Reborn, es una invitación a renacer. Y en este caso, este renacer para la marca nos acompaña con una propuesta más voluptuosa. Como ustedes saben, depende cada uno, se siente más cómodo con una fragancia más fresca o más envolvente. O también para momentos especiales, quizás para una salida, un fin de semana o algún evento especial, queremos una fragancia con más cuerpo, más volumen y más intensidad. Y es el caso de Reborn, que esta fragancia, Reborn for Woman, de Davidoff, nos invita a descubrir un floral amaderado, más envolvente, más imponente, con la rosa absolute en la nota de corazón, que es un símbolo de la feminidad con mucha fuerza y muy presente, y el vetiver, que le da fuerza y fijación a la fragancia para que tengan una propuesta con muy buena persistencia en piel. Y para terminar, queremos presentarle el lanzamiento más importante del año, que acaba de llegar a Argentina y lo van a conocer en el día de hoy, y los invitamos a que se acerquen al stand de Calvin Klein a conocer esta nueva propuesta de la marca.
Todos los que estamos acá conocemos Calvin Klein, que es una línea americana con mucho prestigio, mucho reconocimiento a nivel mundial, un catalizador cultural y presente en lo que es el mundo de la moda hace muchos años, pero siempre con propuestas innovadoras, acompañando lo que es tendencia y con propuestas que llegan a todas las generaciones y ideal para todos. Y en esta oportunidad no queremos dejar de presentarles una de las últimas propuestas de la marca. En este caso, Calvin Klein Everyone Eau de Toilette. Esta es la primer fragancia de Calvin Klein con fórmula 100% vegana y clean. Cuando hablamos de vegano, significa que no tiene ingredientes de origen natural ni tampoco derivados. Y cuando hablamos de fórmula clean, significa que tiene ingredientes de origen natural. Esta fragancia, Calvin Klein Everyone Eau de Toilette, tiene una fuerza unión con la prenda icónica de la marca, que es la ropa interior. Ustedes vieron que si nosotros, ahí me asienten con la cabeza, si pensamos en Calvin Klein, recordamos la ropa interior, que es una prenda ícono de la marca. Y esta banda elástica que ustedes ven en el frasco es un homenaje a esa prenda ícono. Que los invito a que conecten con esta fragancia y que la usen, si compran la fragancia, como gomita para el pelo o como pulsera, como un accesorio dentro de sus prendas. Esta fragancia es un citrus verde que nos sorprende con aceite de naranja orgánica, acordes de té azul que le da un aspecto bien fresco y suave y cálido, y maderas de cedro para darle imponencia y voluptuosidad. Es ideal para todos los días esta fragancia, temporal, para usarlo en cualquier momento del año. Y este año, como les mencionaba, Calvin Klein nos sorprende acompañándolos con un lanzamiento único, y es el lanzamiento más importante de esta marca a nivel mundial y también en Argentina, que acaba de llegar este mes. Y justamente Calvin Klein, siempre hablándole a todas las generaciones y hablándonos a todos para que nos podamos sentir identificados con cada una de sus propuestas, lanza al mercado esta nueva fragancia que les comparto el video para que puedan conocerlo. I love her silliness. I love his energy. I love the way he carries himself. I love her humor. I love his imagination. I love every one of me. CK Everyone, introducing the new Eau de Parfum by Calvin Klein. Bueno, como ven, este es el nuevo lanzamiento de la marca Calvin Klein Everyone Eau de Parfum. Esta fragancia continúa esta unión con la ropa interior ícono de la marca. Como ven, en este caso la banda elástica se transforma en negro y es un eau de parfum. Cuando hablamos eau de parfum, nos referimos a que la fragancia tiene mayor concentración de esencias pura y por ende va a persistir más en piel. O sea, es la fragancia que yo me perfumo una gotita y estoy todo el día con la fragancia perfumada, como para tener en cuenta esas diferencias y poder elegir en base a estos puntos diferenciadores y virtudes que nos ofrecen cada una de las fragancias. Y en este caso, Calvin Klein nos sorprende con una propuesta que tiene también una fórmula 100% vegana, fórmula clean, con ingredientes de origen natural, y en este caso la nota de salida es la naranja orgánica de México. La nota de corazón le da intensidad e imponencia al té negro, y la nota de fondo, la elegancia y la sofisticación lo aporta el vetiver. Esta fragancia, además de ser un cítrico amaderado, bien voluptuoso y bien imponente, tiene la característica de que tiene un compromiso social. Cada uno de los ingredientes que se cultivan en determinadas zonas, como ser el té negro en Sri Lanka, que es una isla del Océano Índico, tiene alianzas con esas comunidades para que puedan insertarse laboralmente y a los más jóvenes pueda acompañarlos en la educación. Con lo cual tiene un compromiso social muy fuerte, no solamente en una propuesta olfativa única, innovadora, moderna, de tendencia, que la pueden usar todos los días, que tiene una fijación increíble, sino también este compromiso para acompañar a todas las comunidades que quizás son más vulnerables. Así que los invitamos a descubrir esta propuesta única y que realmente puedan encontrar en cada una de las opciones que les ofrecimos y que les contamos y que compartimos con ustedes en el día de hoy, la fragancia ideal que los conecte, que los identifica a ustedes, pero también aprovechar la oportunidad para elegir el regalo para el Día de la Madre, que sabemos que
es muy importante y que todos queremos aprovechar las oportunidades y las ofertas únicas. En este caso, comprar un producto que es tendencia, que es una de las calidades increíbles y sofisticadas, y para tener una fragancia única, ¿sí?, de Calvin Klein. Y no quiero dejar de presentarles como último producto, al que quiera buscar una fragancia femenina que no se compare con nada, salir de lo comercial y realmente llegar con una propuesta que sea totalmente innovadora, tenemos para ofrecerles de la línea Euphoria. Que ahí le pido a lo que es técnica si puede pasar, porque el pasador no funciona, pero quiero que vean la imagen. Esta fragancia es un símbolo de la sexualidad, el glamour y la sofisticación. ¿Qué nos permite Euphoria? Elegir una fragancia que sea totalmente distinta. Vieron que a veces buscamos una fragancia que es tendencia y que escuchamos en todos lados y que la sentimos en todos lados, pero que nos sienta cómodo. Pero hay momentos en los que queremos elegir una fragancia que nos haga sentir únicas. Euphoria es la fragancia ideal. Es una propuesta que nos conecta con la feminidad, la sensualidad y la sofisticación. Y para todas las que buscamos una fragancia totalmente diferenciadora, es la propuesta ideal. Si se fijan el packaging y como ven en imagen, conecta con lo que es las flores y la orquídea negra puntualmente, que es un símbolo de la sensualidad y la feminidad. Así que los invitamos a conocer esta fragancia en el stand de Calvin Klein para que puedan descubrir cada una de sus notas. Es un chipre afrutado y tiene como nota predominante la orquídea negra y la flor de loto. Es un eau de parfum que, como les mencioné al comienzo, tiene mayor concentración de esencias y por ende muy buena fijación a la piel. Es ideal para todo el año, trasciende estaciones. Lo pueden usar en otoño, invierno, en primavera, verano, que ahora estamos transitando los primeros días de primavera. Y de notas de fondo tiene violetas negras, o sea que es totalmente única y realmente para conectar con una fragancia totalmente distinta es la propuesta ideal de esta línea Calvin Klein, como les mencionaba recién, que realmente tiene mucha historia y conecta muy bien con propuestas que son de tendencias y muy modernas. Así que las invito también a descubrir esta opción en fragancias femeninas y poder aprovechar y encontrar con cualquiera de estas alternativas el regalo ideal para el Día de la Madre, aprovechando los descuentos, o la fragancia que los identifica a cada uno de ustedes que están presentes en el día de hoy. Yo les quiero agradecer por participar de esta charla, de este taller olfativo. Les deseamos que tengan una excelente jornada, que aprovechen todos los descuentos. Todas estas marcas, Calvin Klein, Hugo Boss y Davidoff, se encuentran con un 20% de descuento exclusivos solo en Pigmento Fest, con lo cual es la oportunidad para poder aprovechar y elegir la fragancia que realmente les sienta cómodo y poder aprovechar el descuento. Lo pueden realizar también en 3 o 6 cuotas sin recargo con todas las tarjetas y tienen regalos exclusivos. Cuando se acerquen en el stand, les van a mostrar los regalos que tienen especiales por compra. Sí, así que les agradezco muchísimo. Gracias y que tengan un excelente día recorriendo los stands y que los invitamos a pasar por el stand de Calvin Klein, Hugo Boss y Davidoff para que puedan ver con qué fragancias se sienten cómodos. Muchas gracias. Fit me, telling me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún